CONACE significa Comisión Nacional de Conservación de la Energía. Es un órgano creado en Costa Rica para unificar y coordinar todos los esfuerzos en la temática de energía. Las empresas que pertenecemos o estamos integradas en CONACE somos el Ministerio del Ambiente y Energía, las empresas eléctricas y cooperativas eléctricas, la refinadora costarricense de petróleo, RECOPE, la ARECEP, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, el Instituto Nacional de Aprendizaje. Para llevar a cabo esta labor desde CONACE se forman subcomisiones de trabajo y para llevar adelante los proyectos se forman equipos técnicos. En este caso, mi persona es el coordinador del equipo técnico de educación que ha desarrollado estos primeros videos. La idea de desarrollar estos videos educativos surgió a inicios del año 2020. Exactamente cuando inicia la pandemia en Costa Rica. El equipo técnico de educación se dio cuenta que cuando las personas tuvieron que regresar a su hogar a teletrabajar y los estudiantes no pudieron asistir a las instituciones educativas, sino que también tuvieron que regresar al hogar, se dio un fenómeno muy interesante que fue el aumento del consumo principalmente a nivel residencial, lo cual provocó que las personas empezaran a llamar a las empresas y cooperativas eléctricas preguntando ¿por qué aumentó tanto ese consumo? Entonces surgieron otras preguntas. ¿Qué es el consumo? ¿Cómo se mide? ¿Cuáles son los aparatos que generan ese consumo? Por favor, ayúdenme porque yo necesito bajar ese consumo. Este equipo de educación ya había desarrollado paquetes educativos para el Ministerio de Educación. Entonces se nos ocurrió que era una gran oportunidad para desarrollar algún medio educativo que pudiera llegar a toda la población nacional. ¿Y cuál era el mejor medio? Desarrollando pequeños videos. Videos, por ejemplo, en un lenguaje costarricense, con imágenes de Costa Rica, explicaciones que realmente nos sirvan a todos, que podamos entender fácilmente y lo más importante, cosas que realmente podamos aplicar en el hogar y que nos permitan administrar ese consumo, generar eficiencia energética, que lo vamos a ver ahora qué significa, y lógicamente disminuir el monto a pagar en el recibo. Como les comentaba, estamos formando cuatro paquetes de videos. El paquete de video número uno, que es el que usted tuvo la oportunidad de observar y queremos agradecerle por haber visto los videos, es un paquete que habla sobre los conceptos básicos de electricidad, que es el fundamento de todo el conocimiento que queremos para poder aprender sobre la temática de eficiencia energética. Pero el paquete número dos de videos, que es el que sigue en este momento, que queremos invitarle a que lo vea, está relacionado con la eficiencia energética. Todas aquellas técnicas para que usted, desde su hogar, desde su institución, aprenda a administrar la electricidad en su casa o en el lugar donde usted trabaja. Por ejemplo, para que usted aprenda a clasificar un electrodoméstico, para que usted aprenda la técnica para seleccionar un electrodoméstico que usted se va a llevar para el hogar, para que usted conozca de dónde sale el consumo de ese electrodoméstico, también cómo se registra ese consumo, por ejemplo, en el aparatito ese que nos ponen la empresa eléctrica en la parte de afuera de la casa, que conozca la tarifa eléctrica y, por ejemplo, cómo interpretar esa tarifa eléctrica. Este paquete de videos va a ser súper interesante para usted. Cuando pasemos al tercer paquete de videos, vamos a entrar a un tema muy específico que es el cuidado de las instalaciones eléctricas. Sabemos que este es un tema muy delicado en Costa Rica porque un porcentaje alto de los hogares en Costa Rica tienen problemas muy serios de instalaciones eléctricas. Ahí le explicaremos conceptos básicos como el concepto de acometida, por ejemplo, el calibre del cable, qué es una conexión de tierra, y muchos conocimientos que le permitirán a usted tener seguridad en su hogar. Y finalizaremos con el cuarto paquete de videos que podríamos llamar conceptos avanzados de eficiencia energética, donde veremos temas que también son de gran interés, como por ejemplo los paneles fotovoltaicos, y otro ejemplo sería el tema de los autos eléctricos en Costa Rica, una temática que a todos nos llama la atención y que es muy importante conocerla. La eficiencia energética, que es la temática del segundo paquete de videos, es muy fácil de definir.
son todas aquellas pequeñas o grandes estrategias que usted o yo podemos realizar en el hogar para lograr un consumo racional y eficiente de la electricidad. ¿Qué significa? Que solamente utilicemos la electricidad necesaria, que no desperdiciemos. Y para lograr la eficiencia energética, ¿qué necesitamos? Lógicamente necesitamos alguien que nos lo explique. Y por eso hemos creado este paquete de videos, para que usted vaya conociendo desde los conceptos básicos y logre obtener conocimientos específicos. Y usted pueda decir, bueno, con estos conocimientos ya sé cómo aplicar diferentes técnicas para controlar, administrar el consumo de mi casa, cuidar mis electrodomésticos. Y se dará cuenta y se llevará la gran alegría al final de que usted se convertirá en un administrador de la electricidad de su propio hogar. Cuando nosotros compramos nuestra casa o alquilamos nuestra primera casa y nos convertimos en administradores de la electricidad, dígame una cosa. ¿Usted ha recibido un curso para aprender a utilizar la electricidad en su casa? Me imagino que no. Normalmente esos cursos los recibimos los empleados o los funcionarios de las empresas eléctricas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender? Vamos a aprender una serie de conocimientos y estrategias para que usted pueda administrar la electricidad en su casa. Conocer, por ejemplo, y observar cómo es que la electricidad ingresa a su casa. ¿Cómo es que se consigue un electrodoméstico y lo selecciono para que sea el electrodoméstico correcto para mi familia? ¿Cómo administro y cuido ese electrodoméstico para que tenga vida útil? ¿Cómo puedo llevar el control del consumo de ese electrodoméstico para ver si mes a mes ese consumo está subiendo o está bajando? Y principalmente, al utilizar todas estas herramientas y estrategias, puedo también obtener grandes beneficios, como proteger el ambiente. Pero la verdad es que el beneficio que todos estamos buscando es que el electrodoméstico tenga mucha vida útil y que logremos bajar el monto a pagar en el recibo. Quedan todos cordialmente invitados a ver este paquete de videos. El primer paquete de videos usted tuvo la oportunidad de observarlo. Se publicó en el primer semestre del año 2023. El segundo paquete de videos relacionado con la eficiencia energética en el hogar se publicará en el segundo semestre del 2023. El tercer paquete de videos sobre instalaciones eléctricas llegará a las redes sociales en el año 2024 y el cuarto paquete y final sobre conceptos avanzados de eficiencia energética llegará en el año 2025. Si usted desea observar el primer paquete de videos educativos y todos los que vienen en adelante, puede observarlo principalmente en las plataformas de YouTube, de Lina, de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, de todas las empresas que pertenecemos a CONASE. También aparecerán los enlaces en las páginas de Facebook y aparecerán enlaces también en TikTok. Entonces búsquenos en redes sociales y podrá observar este paquete de videos que yo sé que será de su agrado y le enseñará cosas importantísimas para la administración de la electricidad en su casa. Queremos agradecerle por apoyar este proyecto y pedirle por favor que comparta con nosotros esta experiencia y aprenda a través de estos videos. Recuerde utilizar eficientemente la energía eléctrica. Muchas gracias.